¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi casa de los fines de semana en Momentos Online. Espero que estén pasando este domingo súper bien ahí en casa, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud. Y hoy queremos ofrecerles a ustedes un espectáculo increíble, buenísimo, con gente muy, muy talentosa, realmente. Ayer estuvo espectacular, se me pusieron los pelos de gallina, la piel de gallina, ayer, porque la gallina no tiene pelos, ¿verdad? La piel de gallina. Escuchando esas voces de esas mujeres, qué bárbaras. Y ojalá que ustedes también hayan podido disfrutar ayer con mi querida amiga Keila Sánchez de ese espectáculo. Si se lo perdió, puede revivirlo ahora más tarde en la noche. Pero hoy tenemos comedia, tenemos magia y además una de las bandas más importantes que ha parido esta tierra. Hoy tendremos a Diego Vargas haciendo magia, tendremos a Juanca Galindo al cierre de este show y a Scats. Así que yo les recomiendo que vaya por algo para picar, algo para comer, algo para tomar, póngase cómodo, reúna a sus familiares y en cuestión de 5 minutos estaremos aquí iniciando el show de Momentos Online.
evento de hoy, domingo 29 de marzo. Bienvenidos al Teatro Eugene O'Neill del Centro Costarricense Norteamericano, donde es nuestra casa en estos fines de semana. Pusimos una salita, hay una buena distribución de instrumentos, mucho espacio, todo limpio para pasar 2 horas de entretenimiento. Quisimos llevar nuestra campaña Yo Me Quedo en Casa, en Back Credomatic, a otro nivel, y por eso les ofrecemos una plataforma de entretenimiento integral, donde podemos tener a diferentes artistas de la escena costarricense, desde los cómicos, artistas de música rock, de música más del ayer, y lo que queremos es, sobre todo, que usted se quede en casa y que disfrute de este show que tenemos para ustedes. Pero también es cierto que estamos viviendo una crisis económica a raíz del COVID-19 en el mundo, pero sobre todo en Costa Rica, y nuestros artistas también están pasando malos momentos, y por eso en Back Credomatic queremos sostenerlos y llevar un espectáculo de calidad hasta sus casas. Así que póngase cómodo, y me gustaría muchísimo que vayan comentando en el Facebook de Back Credomatic desde dónde nos están viendo. Envíen emojis de corazoncitos como lo hace Gretel Varela, que dice: "Scats, Scats, quiero verlos ya". En un ratito vendrá Scats. Pueden enviar emojis de lo que quieran, muchos aplausos virtuales, que eso es lo que vamos a hacer, aprovechando de que no, o más bien, que como hoy no podemos abrazarnos, tocarnos, no podemos escuchar los aplausos, sí que podemos ver los emojis de aplausos. Así que quiero que recibamos con muchos aplausos virtuales a el mejor mago de Centroamérica, de Latinoamérica. Él es Diego Vargas. Aplausos virtuales para Diego. ¡Wow! Dieguito, ¿cómo estás? Jorge, bien, bien. Me voy a quedarme por aquí, por aquí. Nada. Qué placer saludarte, Jorge. Qué placer saludar a gente que está en la casa. Yo. Mira, que hoy. Sí. Esto es, básicamente vendría siendo por aquello. Si hay gente que está confundida, ¿cuál es Jorge y cuál es Diego? Porque yo sé que hay gente en la casa que dice: uy, ¿cuál es el que va a hacer magia? Es él. ¿De cuál hay que estar pendiente de las mangas? Bueno, yo soy el mago, aquel es Jorge Vindas. Moni, si está confundido. ¿Ah? Voy a subirme las mangas para estar igual. Madre, sí, igual. No, lo de la. Ahí está la música. Se puede más música así para. Bien. No, uh-huh. Eso es. Podemos abrir la toma. Eso vendría siendo allá. Jorge es lo que pediste en Wish. Lo que te llega. Lo que pediste. Jorge, contento de hacer magia. Contento de hacer magia. Pero antes quiero hacer algo y voy a acercarme a la cámara. Porque yo, bueno, me gustó mucho compartir la semana pasada y poder llegar hasta sus casas. Tengo aquí de vuelta los comentarios para Alejandra Morales, Michael Torres, Poli. Yo le voy a pedir un favor, esto va a ser importante en el show luego. Yo le voy a pedir que nos saquemos un selfie. Ajá. Si usted está viendo esto en su casa y hay más personas, entonces que alguna persona saque el celular, se saque un selfie con la pantalla, porque lo vamos a usar ahorita más adelante. Algo para verme más mago. Está bien, entonces vamos a acérquese en familia. Acérquese. Haga caso, familia. Acérquese ahí a la familia. O si está solo, como yo estoy haciendo cuarentena solo. Por eso aquí estoy hablándole a todo el mundo. Hola, 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 hola. No, solo hay como 3 personas. Todo bien. Vamos a la pantalla. ¿Estamos listos? Ajá. 1, 2. Ahí está. Ya sacaron el selfie. Ahora les voy a pedir que vayan y lo suban, ¿verdad? Y pueden etiquetar a el Back Credomatic o me etiquetan a mí también. Tengo por aquí un naipe de cartas para hacer el primer acto de magia de hoy. También les voy a decir que hoy, la semana pasada hicimos magia interactiva. Hoy les voy a enseñar a hacer un truco de magia que pueden hacer en sus casas. ¿Qué vamos a necesitar? 2 palomas. No, mentira. Vamos a necesitar papel. Así que yo tengo uno por aquí. Ahorita lo vamos a usar. Así que si luego, esto no va a ser ahorita, va a ser más tarde, alguien quiere aprender a hacer un acto de magia, pues entonces que vaya y busque un papel, unas servilletas. Tengo una predicción por aquí, señores y señores. Ajá, una predicción. ¿Podemos bajar esto un poquito? Sí, está bien. Tengo una predicción que vamos a poner por acá. ¿Sí? Tal vez nos tomamos un poquito más cenital. Porque yo voy a ir buscando cartas que se parezcan a esta perfecta. Cartas que se parezcan a esta carta. Vamos a calentar apenas. Vamos a calentar para hacer magia allá en la casa. Mucha atención. Vamos a ver. Un naipe de cartas por acá. Ahí. Espero que esto se vea ya. ¿Se ven ahí? ¿Se ven ahí? Ajá. Bueno, tengo que encontrar otras 3 cartas que se parezcan a esta. Vamos. Aquí, la primera. ¿Se corta ahí? Sí, vamos a ver.
la gente en la casa, le pregunto, ¿ustedes qué creen que es esa carta? ¿Creen que eso es un, no sé, un, lo que está ahí a la par es un 8, es un 7? ¿Qué es eso que está ahí? Primera carta, un as de diamantes. Ajá. La primera carta, un as de diamantes que vamos a dejar como por aquí, ¿sí? Vamos a buscar una vez por aquí. Ajá. Va a ser por ahí. Y yo espero que por aquí se vea. Si esto sale, ya vamos bien. ¡Uy! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! Sí. Me aplaudo solo. Cámara arriba, cámara arriba. Porque me hace falta. ¡Jeje, Diego! ¡Qué bueno eres! Ok. No. Un fantasma está aplaudiendo. La segunda. Vamos a ponerla por acá. Vamos a ver. Me hace falta una más y ya tendría las cuatro cartas por ahí. Solo hay que hacer así. Una y dos. Así. Ajá. De hecho, creo que la voy a acomodar aquí para que esto se vea bien. ¿Podemos abrir la cámara un poquito más? Sí, para poner esta como por aquí. Vea qué elegancia. Esta otra, vamos a ponerla por aquí. Vea qué lindo set. Viene la última, así. Un último corte, señores y señores. El tercera, si esto sale, aquí yo me vuelvo ¡Uf! Muchas gracias. Gracias a la gente que está en la casa diciendo, ¿qué? ¿Cómo lo hace? Tengo mucho tiempo libre. Está por acá. Sí, más ahorita. De hecho, me dio por montar este acto de magia que es tan difícil. Y el cuarto as, por su... Uy, ok, bueno. Esto en el monitor no salió muy bien. Nadie me tiene trayendo actos nuevos y difíciles aquí. Lo que puedo intentar es esto, agarrar los ases, agarrar la J así. Sí, no se parece. Y chasquear así. Soplar. Y espero que ahora sí se vea ya en la casa. Ahora sí, ajá. Tan, tan, tan. Muchas gracias. Estamos comenzando a hacer ahora sí un poquito de magia. Vamos a ver qué dice por acá. ¿Quiénes nos ven fuera de Costa Rica? Ah, ya empezó mi papá a gastar los datos otra vez de la casa. Ay, don Edgar, dice Diego, ¿por qué estás tan alto y guapo? No, papá, no. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Yo salí gracioso. Bueno, vamos a hacer un poquito más ahora sí que están en la casa. Vamos a agarrar una hoja de las que están, bueno, un papel de servilleta o algo así. Si hay millonarios viéndonos, puedes agarrar papel higiénico también, ¿verdad? Si hay personas hiperacaudaladas que nos ven, vamos a hacer 7 bolitas así. Esto que voy a hacer ahorita, lo voy a explicar luego para que lo puedan hacer ustedes también en la casa, ¿sí? Ajá, esta es la número 2. No tienen que hacerlo ahorita. Ahorita solo les voy a ir contando. Yo soy de Guayabo de Mora. Eso es un pueblito que está cerca de Puriscal. Y mi tío Chepe tenía unas gallinas. Entonces, estas van a ser como las gallinas de mi tío Chepe o de mi abuela Gloria. Y bueno, mandar un saludo a la gente que está viendo que nos conocemos de algún lugar. Si yo he ido alguna vez a su empresa, a su casa o algo, qué placer poder hacer esto que tanto amo. Gracias por dejarme llevarlo hasta sus casas. Vamos a hacer 7. Estas son unas gallinas que están ahí. Ajá. Vamos a ver. Y esta sería la número 7. Les voy a contar una historia. Y como les decía, luego les voy a explicar cómo se puede hacer esto. ¿Se ven ahí? Ajá. Resulta que estos dos que están acá, estos son como unos coyotes, ¿verdad? Además le voy a... Vindas, ¿estás por ahí? Vindas, yo voy a ocupar sí. Que pongas atención porque Vindas va a ser el primero sí, señora, en sí. Hacer este truco de magia aquí para todos ustedes. Estoy viendo y aplaudiéndote además. No te escucho. Bueno, a ver, un coyote y otro coyote, 2 coyotes y 5 gallinas. Resulta que, luego lo vamos a aprender, cuando se fue la policía de coyotes, que en Puris tenemos una policía de coyotes, ellos se fueron a robar las gallinas. Entonces, este se robó una. Ya se estaban yendo cuando se devolvió la policía. Dijeron, uy, no, hay que devolver estas gallinas, hay que volverlas así. Se esperaron un momentito más a que se fueran la policía y ahora sí. Entonces, se las robaron otra vez. Y cuando ahora sí ya los agarraron con las manos en la masa porque ya se estaban yendo y volvió la policía, les pregunta a la policía, ¿y qué están haciendo? Y respondieron así, no, aquí no estamos haciendo absolutamente nada, estamos tranquilos así los coyotes. Aquí están todas las gallinas tranquilas. Hay gente que aparece elefantes, yo hago trucos con estos papelitos, soy lo máximo. Bueno, ¿qué...? Vamos a explicar cómo se hace este truco de magia, pero lo vamos a explicar más adelante. Porque tenemos aquí grupos invitados increíbles. Además, sí, tengo que decir y además agradecer porque
Obviamente mi mamá, ¿verdad? Dice, ay, Diego, va a salir. Yo, sí, pero mami, no se imaginan, y les puedo decir ahí en la casa, cómo nos están cuidando aquí en el BAC. O sea, no se imaginan. Y cuidando de dos maneras. Una, porque están apoyando el arte, pero además también están con todos los protocolos de salud. O sea, a tope. Vamos a presentar una banda, pero usted, mientras tanto, vaya y hace 7 papelitos, los tiene listos, porque ahora, más adelante, vamos a tener magia con Jorge Vindas y una clase de magia para todos con muchísimo cariño. Yo me llamo Diego Vargas y, como siempre, hago reguero. Tan, 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 tan. Está nevando. Vamos a acomodar por acá. Sí, ¿verdad? Y pido que reciban un fuerte aplauso a Jorge Vindas. Muy, muy bien, Diego. Y yo quiero saber cómo hiciste ese truco. Bueno, vea. Acá, ese es el trato, ese es el trato. La gente que está preocupada en la casa que dice, ah, no, ese truco va a ser muy difícil. Seguro se ocupa un traje especial. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O un papel, ¿verdad? Que cuesta miles de dólares en las tiendas de magia en Hogwarts. No, esto es muy fácil. Tan fácil, sí, que si esto lo puede hacer Vindas, esto lo puede hacer cualquiera. O sea, pues digo, no, tal vez suena mal. Quise decir, Vindas, vos que no te dedicas al arte de la magia, bien, ¿verdad? Sí, vos sí, que te dedicas a otras cosas, si lo haces... Suena como si este idiota puede yo... No. No, pero te gustó el truco, está me buenísimo. Gustó, pero digo... Agarraste 5 en una y luego aparecieron... Tal, sí, no, yo... ¿Dos? Bueno, pues si quieres saber el secreto, que igual te lo tengo que explicar, yo, o sea, le recomiendo a la gente que está en la casa que se tire todo el concierto de Scats y luego se quede, porque nos vamos a aprender a hacer ese gran truco de magia. Muy bien, muy bien. Dice Frank Mora... ¿Qué Liguito, dice Frank Mora? Dice que dice que Vinda se puso los guantes fuera de cámara... Para no perder más tiempo en pantalla. Me cae como bien la Fran vez Vindas. Pasada. Me cae muy bien, Fran Vindas. Gracias a Bernie, ahí está Michael. Dice Bernie Vargas, excelente Diego. Diego Vargas es lo mejor de lo mejor, excelente mago y fenomenal persona, dice Michael Méndez. Cuenta regresiva para ver a Scats, dice Silvia Hidalgo. ¿Sabes que me gusta mucho de Scats? Y es que Daddy Yankee hizo... popular a nivel mundial un tema junto a Luis Fonsi que se llama Despacito, pero no, señores, ese tema no, esa palabrita, ese nombre no se lo inventó Daddy Yankee ni Luis Fonsi, se lo inventó la banda que viene a continuación. Sigan enviando los emojis en el Facebook de Back Credomatic, que aquí voy a ir leyendo sus mensajes. Quiero muchos emojis de aplausos. Emoji de aplausos, ahí ustedes tienen el me gusta, el me encanta, el me divierte, pero también sería muy bueno que pongan esos emojis. Dice Silvia Vanessa Oviedo, ay, gracias Silvia, dice que lo mejor de la transmisión, te mando un abrazote grandote. Y Back Credomatic pregunta, ¿dónde están los fans de Scats? Que se reporten con emojis y que se reporten con aplausos cibernéticos. Kim González dice, Diego, el mejor mago. Y Angie Sibaja dice, Diego el mejor, y envía emojis de caritas con, ¿cómo se llama eso? Que sopla en las fiestas de cumpleaños. Bueno, de eso. Saludos a mi familia, Gaby, Feli, Pablo y Mafel. El abrazo para Mario Contreras, quien nos está escribiendo. También María Ortiz, ay, hay muchos mensajes, totalmente conectada desde San Ramón. A ver, señores, chiquillos, chiquillas, ¿desde qué lugar de Costa Rica nos están viendo? Escríbanos ahí en el Facebook de Back Credomatic. Scats, dice Carolina Vargas, con muchos corazones. Scats, Isa Rivera, saludos a la familia Cañas González, especialmente a Samu. Mabel Dávila, aquí estoy viendo tus mensajes, dice, ¡yuhu! Scats, Bren Núñez, buenísimo, presente. Qué lindo ser tico. Saludos, dice María Bravo, desde Calle Blancos. A ver, ¿será que hay alguien que nos está viendo fuera de Costa Rica? ¿Alguien fuera de Costa Rica viéndonos? Sería buenísimo que nos hagan el reporte, porque sabemos que iniciativas como estas de Momentos Online no solamente están para nuestros amigos costarricenses que viven en este hermoso país, sino que hay muchos ticos, hay gente incluso de otras nacionalidades que nos sigue fuera de las fronteras. Así que queremos saludarlos a ustedes especialmente. Nanda Castillo, ¿cómo está Cartago? Cartago, viva Scats. Cartago haciendo arepas, qué delicia. Cintia Milena Vargas, ¿a qué hora sale Juanca? Viene despuesito, en un ratito. Hoy tenemos a buenos artistas costarricenses y cada uno tendrá su tiempo. Desde Miami, los veo. Ani
Defi, estoy muy emocionada por ver a Scats, siempre los he apoyado. Gracias por esta iniciativa del BAC, dice Natalia Acuña. Saludos para Alejandra Rodríguez hasta Atlanta, Georgia. ¡Qué chiva! Saludos desde Nueva Zelanda, dice Joel CR. Vindas, I love you, dice Carla González. Carla, yo también. Demasiado chiva la transmisión. He visto muchas transmisiones de otros conciertos, pero la de BAC es la mejor. Y eso nos encanta porque aquí tenemos a diferentes personas, hay camarógrafos, hay ingenieros de sonido, y realmente entre muy poca gente podemos hacer un espectáculo tan bueno como esto, especialmente para ustedes. Con ustedes vamos a recibir a una de las mejores bandas de Costa Rica, en la voz de Luis Alonso Naranjo, en el bajo Felipe y en la batería Kim Rivera, Scats. Cuesta creer que todo llega en su momento, que Dios tiene un tiempo perfecto para ti y para mí. Cuesta creer que en tiempos de desesperanza nos quede un poco de confianza para ver que aunque cuesta creer, si te canto me suspiras y yo suspiro si miras cada vez. Dices que has estado bien y me convences hasta el fondo que has pensado en mí también. Y yo te creo, hace un año te conozco y hasta ahora puedo ver cómo es que brillan tus ojos cuando yo los vuelvo a ver. Ya no entiendo, niña, no sé bien lo que pasó. Cómo es que apareciste aquí otra vez. La miel de nuestros labios toda ya se derritió, quedémonos hasta el amanecer, porque hoy no quiero estar. Gestos no son como los de ayer. Y ya no comprendo, niña, no sé bien lo que pasó. Yo estaba tan tranquilo aquí sin ti, no vejes. Pero te quiero y mira que para mí no acabo. Tan solo sobrevivo por besar tu piel. Es que hoy no quiero estar. Hasta creer que sincero tu amor, mientras te beso la vida hasta morir.
admitir que tu juego y tu camino sobrevivo por besar tu piel. Es que no quiero estar sin ti. Déjame comenzar y tú concluir. Hoy no quiero pensar en ti. Si lo hago es porque ya no estás aquí, no. Juegas con mis ojos, te puedo ver. Y llego hasta creer que tu juego es una vida hasta morir. Y me cuesta admitir que tu juego me toca a mí. Tú bien sabes que te quiero. Aunque no sientas lo mismo por mí. Sufriendo en mi almohada sola sin poderte ver. Si mi amor no tiene fuerzas ni razón para completar la ausencia de tu corazón, no saldrán de mí las lágrimas jamás que borrarán las marcas de tu decisión. Para completar la ausencia de tu corazón, no saldrán de mí las lágrimas jamás que borrarán las marcas de tu decisión. No, 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 se lavarán en el recuerdo el que me llevo yo. Se resuelva de una vez, yo empacaré el
después para buscar un nuevo amor que pueda ayudarte a olvidar, para que seas feliz sin mí de nuevo y recomenzar, recomenzar. Si ha de ser así, será mejor que sea de una vez. Si pierdo yo o si pierdes tú, gracias. Queremos agradecerle de corazón este espacio a nuestros amigos del BAC. Estamos en tiempos inéditos, circunstancias que nos ponen a valorar como seres humanos lo vulnerable que somos. Y a pesar de que estamos acá tratando de llevarles a ustedes un ratito de música, de esparcimiento, en un momento tenso en sus casas, porque tal vez queremos salir, ya estamos un poco desesperados. Es un momento para que podamos aprovechar y también poder meditar y reflexionar a dónde hemos llegado como humanidad. Y este ratito de música lo único que quiere es poder a calmar esos ánimos un poquito, pero al mismo tiempo no quisiéramos desaprovechar el tener el micrófono al frente en este momento para invitarlos a todos a que como país nos unamos en responsabilidad a acatar las directrices de las autoridades que en este momento nos están pidiendo que por favor nos quedemos en casa. Así que, por favor, los que están viendo esto desde sus celulares y no están en sus casas, váyanse para sus casas. Muchísimas gracias de nuevo al BAC y esperamos que disfruten este ratito de música. Corazón tan grande, busco
Muchas gracias. Tan solo porque aún respiro.
Muchas gracias. Esperamos que en casita la estén pasando muy bien, matizando bastante. Dicen que a partir de ahora la vida nos va a cambiar. Sin embargo, esta es una oportunidad también muy, muy bonita para recordar cuán valioso es todo lo que teníamos. Y esta canción, yo sé que ustedes la van a recordar y quiero que ahí en sus casas se desgalillen cantando con nosotros. Y porfa, si pudieran tomarse, tal vez con el teléfono de alguna otra persona que no esté viendo el live, tómense un videito cantando la canción y matizando en sus casas y nos lo mandan. Y se lo mandan al back para poder tener ese feedback de todos ustedes de cómo la están pasando en este momento. Dice más o menos así: otro traguito de agua. Está caliente aquí. Está caliente, pero estamos a metros de distancia cada uno, tomando todas las precauciones, lavándonos las manitas, gel, etcétera. Así que ustedes también en casa, que no se les olvide. Tormentas en mis labios, por darme el dulce de tu miel, por recoger de mi alma todos los pedazos. Derretiré tu nostalgia con el fuego que quema mi piel y congelaré tu fragancia para recuerdo, me la guardaré.
Muchas gracias. Que se vean esos aplausos, que se vean esos aplausos. Muchísimas gracias. ¿Qué teníamos? Bueno, como decía nuestro querido Pinditas, inventamos esta canción con este nombre años, muchísimos años antes de Luis Fonsi. De hecho, ahora si ustedes buscaran en YouTube Despacito, quedamos completa y totalmente desaparecidos. Luisito, pero no pasa nada. ¿Qué? Que también ahora tocaron Recuérdame. Ajá. Y la película Coco hizo famoso. Ustedes ya la han inventado también. Ahora hay una canción de Hash que se llama ¿Qué más da? O sea, vamos a tener que patentar, no solamente registrar las canciones, hay que patentarlas. Pero bueno, esta canción es la versión moderna de Solo como Amigos. Es el estate quieto, el freno de mano que nos ponen a todos cuando llegamos así como muy foforones y nos dicen algo así. Se fue el piano, ahí estamos. Si quieres seducir mi amor, despacito por favor. Aprovechemos para hacer un reset mental, moral,
espiritual. Y también pongamos los ojos en el cielo y pidámosle a Dios que por favor tenga misericordia. Y por favor, si usted tiene que ir a trabajar, si tiene que regresar a su casa, recuerde, tenga mucho cuidado y no se le olvide, despacito, por favor. Oh, no, no, no. ¿Qué quieres seducir? Usando un nuevo lenguaje. No hay sabotaje porque yo no desvío el juego y cada vez que más acelero, no es un freno, nena. El aplauso virtual para Skats. Luisito, qué placer escucharte. Qué lindo que Skats vuelve. Y ahí no se imaginan, ahorita voy a leer algunos comentarios. ¿Qué de dice, hay qué tanta dice? Gente que está como loca con Skats y me están pidiendo algo. Así que voy a, por favor, a pedirles a nuestros amigos en cámaras que me enfoquen a ese señor, el de la batería, King Rivera Jr. Porque es que, mae, ay, ¿cómo estás? Que hay un montón de gente que dice, que más cámara para Kim, que más cámara para Kim, por favor, que qué batería más espectacular, y ya te lo voy a leer. Hay gente enamorada de vos ahorita aquí. Sí, sí, sí. Es, mira, dice, esa batería, wow, aplauso de pie, Mariela Barquero Jenkins. Nosotros también queremos volver a verlos en vivo, dice Rebeca. Tuve una oportunidad de conocerlos, son súper humildes, dice Merlin Núñez. Ah, muchas gracias. Aquí más. Son los mejores por siempre, dice Sonia. Qué lo que era Despacito en los conciertos. Era demasiado buena. Casi 11 años desde que conocí por primera vez. Es una de esas canciones de Skats, dice Lori M. Segura. A ver aquí. Esta canción es tan hermosa que hace que nos duela ese amor que fue y que ya no lo es más, pero que hizo sangrar nuestro corazón. Wow. Quizá ya esa persona no significa nada en nuestra vida, pero esa canción siempre llevará su nombre y apellido. Y a mí algo que me pasa con, sí, voy a decirlo, se llama Sheila Mora. Algo que me pasa con Skats a mí es que me duelen esas canciones. ¿Y sabes qué es lo peor, Luis? Que no pienso en nadie. No, en serio, no les pasa. Wow, no pienso, wow, en nadie, pero me llegan esas letras. Y yo creo que sería muy bueno, espectacular el sonido. Ah, y voy a buscar un mensaje porque están alabando a nuestro querido Oscar, en el sonido. Vamos a darle un aplauso a Oscar, aplauso, qué bárbaro. Oscar. Dice, ¿cómo hacen para que suene de esa manera en un vivo? Oscar, qué bárbaro, y al equipo de Yamal y todo el mundo. Definitivamente, y a todas las cámaras, el equipo, la producción que Back hizo, realmente se puso una flor en el ojal. Así que muchísimas gracias por hacernos parte de eso también. Dice, qué bárbaro ese Felipe en el bajo. Felipe Contreras, Luis Alonso Naranjo, King Rivera Jr. Y por favor, otra. No. Otra, por favor, una más. ¿Cómo se van a ir así? Sí, nos dejan. Bueno, nosotros felices. Y esta es la canción. Esta es la canción que yo quiero en este momento que todos en sus casas se den las manos y pensemos verdaderamente que en estos tiempos de desesperanza cuesta creer, pero definitivamente debemos recordar que lo contrario al miedo no es la valentía. Lo contrario al miedo es la fe. Y si somos un país de fe, podemos estar convencidos de que de esta, juntos, vamos a salir adelante. Sin pensar siquiera que mis noches en vela acabarían por ti.
contrario anuncias que las ha muerto la tristeza, hoy vuelvo a sonreír. Y miro hacia el cielo que es de color turquesa, y encuentro en tu belleza la rima que anhelo para mí. Aún sin conocerte, tu esencia transparente se apoderó de mí. En esta diosidencia no cabe la imprudencia, no queremos más sufrir. Hacia el cielo y sigue un poco nublado, yo tengo despejado todo un firmamento para ti. Hacia el cielo y Dios nos da esperanza, tienes en mí confianza y yo en ti mi deseo de ser feliz, sí, junto a ti. Yeah.
Muchas gracias, Costa Rica. De esta vamos a salir. Pueden creer. Gracias, Back. Scats en Momentos Online. Gracias, muchachos. Felipe Contreras en el bajo, Luis Alonso Naranjo, teclado y voz, y Kim Rivera Jr., creo que uno de los mejores bateristas que tiene Costa Rica. Voy a seguir leyendo comentarios aquí en Facebook de Back Creomatic, porque hay muchos. Dice: Dios tiene un tiempo perfecto, y envía manitas así. De Vero Chu, músico de exportación, los queremos y admiramos. Dice Carmen Lourdes: qué bonito escucharlo de vuelta, Luis Alberto Cascante. Excelente canción para el momento. Apenas deberían compartirla con imágenes de lo que vivimos. A falta de besos y abrazos, una canción tan bella. Súper lindo. Mira, y yo estoy aquí en el espectáculo. Me siento emocionado porque sé que hay muy poca gente aquí en el escenario. Porque así debe ser. Porque estamos guardando las normas de seguridad que nos ha dicho el Ministerio de Salud para poder hacer un evento como estos, para llevarlos a miles de personas. Ahorita cerca de 1,800 personas conectadas y con poca gente hacemos esto. Desinfectamos cada uno de los micrófonos. Aquí ustedes están viendo un video de lo que hemos estado haciendo cada día. Hay una limpieza por parte de nuestra colaboradora Ana. También cada equipo, cada instrumento, cada micrófono se desinfecta porque nos interesa poder cumplir con esta norma de seguridad para llevarles a ustedes un espectáculo de calidad, pero seguros para nosotros estar seguros, porque somos los que estamos aquí en este momento. Y me emociona mucho de saber que estamos haciendo un trabajo como estos para llegarle a tanta gente, y aún estando en este show, en el de hoy, que no ha terminado, que todavía le queda una hora más de show. Y quiero contarles lo que viene la próxima semana, porque esto está increíble. De verdad que ya quiero que sea la próxima semana. El próximo viernes 3 de abril tendremos un día muy variado, porque estará Tao Peláez haciendo stand-up comedy. Me dice, animé también, ¿verdad? Hay un concierto muy bueno para todos los niños, para los jóvenes que les encanta el anime. Tendremos una banda tocando en el escenario música de Dragon Ball, música de Caballeros del Zodíaco, música de, saben, de estos, esta serie de anime. Tendremos a Entre Líneas y cerraremos con Gandhi. ¿Qué tal ese cierre? Para el viernes. Y el viernes es para empezar. Luego viene el sábado. El sábado tendremos a Max Barbarena, a una banda que es una de mis favoritas. Y tienen una canción que se llama Profanar. ¿Se acuerdan? Sweet Doble estará aquí. Tendremos a Julio Nájera y vamos a cerrar con Editus. ¿Qué tal ese cierre? Y el próximo domingo tendremos clase funcional de ejercicios con Nani Sevilla en la mañana, y en la noche tendremos a Talento Back, que es una de las bandas que yo en lo personal me ha tocado presentar en shows, y puedo decir que es espectacular. Una banda increíble que toca lo que se le ocurra. Aquí estará. Y tendremos a Humberto Vargas y a María Preti, a Doña Mary, que estará aquí el próximo domingo, y a Norval Calvo. Así que tendremos un espectáculo de lujo para ese fin de semana, así como el que vamos a ver. Porque con ustedes, señores y señoras, Diego Vargas. Y trae un mago. Un mago de exportación también. Perdón. Jorge, si quieres podemos cambiar de roles un momentito, ¿te parece? Sí, dale. Pues, entiendo. Vamos a un momentito. Además, okay. Yo vine vestido igual y dale, todo. Dale. La gente se confunde cuando me ve. Hola, soy Diego Vargas, presentador de Momentos Online Back Creomatic. Bájate las mangas. ¿Me las bajo? Las mangas, sí. Ok, no, yo te doy un consejo de mago a vos. Subite las vos. Porque la gente desconfía. Les voy a contar a la gente que está en la casa por qué lo de las mangas. Es que la gente no puede ver un mago con mangas. O sea, yo puedo estar aquí en el show de Momentos Back Creomatic, y yo veo la cámara y digo, señores y señores, un caballo. Y yo aparezco aquí, un caballo. Y la gente, si yo lo hago así, va a decir, ok, estuvo bueno, pero tenía mangas. Entonces, no nos sorprende. O sea, con mangas. Así que, Jorge, ya estaba subiendo. Okay. Señores y señores, es un placer aquí en el set de Momentos Online Back Creomatic presentar, haciendo magia por primera vez en su vida, un mago con una trayectoria increíble en este que es su primer show. Decí que soy el vicepresidente de Mango Sin Fronteras. Ok, sí. Decí. Señores y señores, en casa, porque yo vi que había un montón de comentarios. Hay fans de Vindas, o sea,
con ustedes haciendo magia por primera vez. En un acto que además les recuerdo que vamos a aprender a hacer en la casa. Los chicos y las chicas que están viendo esto, vamos a aprender a hacer magia en la casa. Así que, pero primero lo vamos a ver haciendo magia con ustedes. Jorge Vindas, el mago. Fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso. ¡Wow! Trae las mangas arriba como todo un mago. Vaya, estoy muy impresionado. Qué gusto. Diego, ¿verdad? ¿Es su nombre? No, sí, Jorge, es un placer. Soy un fan de tu trabajo, la verdad. Me encantan tus shows. Gracias. Los que haces en el Cine Magali, que recomiendo mucho ir a la gente. Sí. Que cambiamos papeles. Sí. Bien, Dieguito, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hago yo el show como si fuera mi espectáculo. Yo le di la clase a Jorge antes, Jorge. Entonces, sí. Recordarle a la gente. Lo que van a necesitar, básicamente, es... 7 papelitos. De una toalla, porque no pudimos comprar papel higiénico. No, o sea, yo busqué, les juro, vean, yo le puse empeño a esto. O sea, si no tengo shows hace 2 años. O sea, así se siente, ¿verdad? Así se siente. Yo le puse mucho empeño, pero no había papel higiénico. Entonces, 7 papelitos en una, como en unos bodoquitos. Quiero que vean que no estoy haciendo magia todavía. Ajá, exacto. Sino que solo estoy rompiendo los papeles. Vamos, ajá, tenemos uno, dos. La gente puede ir haciendo 7 papelitos en la casa. Ahorita vamos a dar las instrucciones. Pero, bueno, tengo que decir una cosa, Jorge. Pero ahora leí un comentario de alguien que dice, hey, Diego, ese truco está muy, muy fácil. Haga uno más difícil. Bueno, yo puedo hacer uno más difícil, pero aprenderlos a hacer en la casa nos va a tomar una semana. Uno, dos, tres, ¿verdad? O un mes. Pero... este es un acto que luego le pueden hacer a otra gente en la casa, etc. Yo además sí quiero decir, mientras Jorge termina, que yo nunca enseño a hacer magia, pero siento que esto puede ser bueno. Yo creo que la magia de verdad tiene la capacidad de sacarlo a uno, de volverlo como cuando uno era niño o niña. Y ojalá que con esto que vayan a aprender, ustedes puedan hacer sonreír a otras personas. Además, hoy, el Día de las Buenas Acciones, si se aprende esto, vaya y haga sonreír a otras personas. El único detalle es que si lo están aprendiendo todos en la casa, ya todos se lo van a saber. Pero bueno, manden a alguien al baño o algo para que se lo hagan a esa persona. Y con ustedes, sí. Okay, Jorge Vindas, que ya empezó preparando las cosas mal. Tengo 7. Lo hice mal. De ahí, deben haber 5 y 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces, 2 deberían estar. 5 aquí. Ajá, música, dos, tenemos música, tenemos aquí. Música. Ok. Estas 5, te voy a contar una historia. Contame la historia. En mi pueblo, Tibas. Mi pueblo, Tibas. Esto no me suena a plagio para nada. Hay muchos murciélagos en San Juan. Hay muchos murciélagos y los murciélagos comen frutas. Exacto, frutas, sí. Entonces, estas que están aquí al frente son, por favor, un plano más sanitario. Oh, wow, lo hice, qué mago. Lo hice, okay. Qué aquí, mago. Al frente tenemos frutas y aquí tenemos los murciélagos. Ok, bien. Entonces, resulta que los murciélagos. Ajá. Véalo como ahora para no hacer la magia. El mago está haciendo todo lo posible para no empezar con el truco. Que no me acuerdo. Los murciélagos quieren robar las frutas. Ok, ok. Pero hay una policía de murciélagos en Tibas, que tenemos una policía de murciélagos. Y entonces, es así. El tema es que voy aquí, tengo la mano limpia. Cuesta mucho hacerlo con guantes, pero. Segundo que me pueden ir contando, Diego, qué les parece, Jorge, ya me, ¿cómo era? Es que no me acuerdo. Ajá. Entonces ya empiezan a robar porque la policía no estaba en ese momento. Entonces roba el primer murciélago. Sí. Aquí estamos. Entonces el primero roba uno. Sí. Y luego roba el otro. Y luego roba el otro. El otro. Y llega. Y de pronto llega la policía de murciélagos y dice, ¡ey! ¡Suelten esas frutas! Ajá. Y entonces llega y dice, ok, aquí voy. Cuesta mucho con guantes, Dieguito. Que okay, la mano no deberían juntarse, pero bueno. No, ya sé, pero siga, es que siga, se desarmó. Está bien, está bien. ¿Verdad? Y entonces llega y dice, ¿cuántos son? 5. Sí. Ahí. ¿Qué tal? Bien. Muy sí, bien. Sí, de ahí. Ya lo arruiné. Estoy en vivo, no hay nada que hacer. Siga. Ok, y entonces, de pronto, que la policía volvió. Se fue la policía. Entonces se lo robaron. Se fue la policía. Y entonces llega, es mi momento para robarme las frutas. Sí, sí, sí. Entonces empieza, y empiezan a robarse las frutas. Y empieza y dice, llega la policía otra vez. Ajá. Papito, suelte esas frutas. Ajá. ¿Y qué pasó? Y dice, qué pena, pero es que nosotros no tenemos nada. Bien, las frutas ahí. Están del otro lado. ¡Wow! Y el aplauso. ¿Lo hice bien? Jorge Vindas. Jorge Vindas, fuerte el aplauso, por favor. Uy, que sudé. Qué bárbaro, yo voy a volver qué al sillón. Sudé. Voy a volver al sillón un momentito porque me gustaría enseñarles algo. Aquí un primer plano. Hey, Vindas, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vea, tengo aquí un par de ligas. Quiero hacer esto lo más clarito posible. ¿Verdad? Ajá. Hey, ya aprovechando que aquí hay como una sala, imaginémonos que yo no sabía que ustedes estaban ahí. Entonces yo estoy viendo aquí tele, estoy viendo momentos online, back automatic. Oh, vaya, Jorge Vindas al parecer sabe hacer magia. Hey, no los vi. Les haré algo de magia.
dos ligas por aquí. Hay una cosa que a mí me gusta mucho y es hacer cosas increíbles con cosas muy comunes, como papel y, como papeles, ¿verdad? O Jorge Vindas. Es mentira, es mentira. No, somos muy buenos amigos, por eso nos vacilamos así. O dos ligas. O dos ligas, miren. Dos ligas y lo que voy a intentar es esto. Nada más quiero que vean, bueno, una liga aquí, otra liga aquí. Ajá. Este sí no lo voy a explicar, pero ahorita les explicamos, Jorge y yo, cómo se hace el acto de los papelitos. Vean esto, porque esto va a parecer efectos especiales. Dos de cada 10 personas se van a desmayar. Ya advertimos, porque si alguien se quiere retirar. Vea, yo pongo una liga dentro de la otra. Las ligas obviamente no pueden salir por acá. Sí, no pueden salir por acá ni por acá. Se puede hacer más cerrado ese plano, más. O yo me acerco si quieren. Ajá, que eso se vea más. Ajá, yo me espero. Me preocupo que eso se vea. Ahí está perfecto. Dos ligas así, vean. Las ligas no pueden salirse por acá ni por acá. Solo hay que soplar así, vean. Así. Una y dos y tres. Así. Así. Ajá. A ver, Vindas, luego tienes que hacer este. Voy a volver a esta cámara, Viene esto así, vean. Viene esto así. Dos ligas acá. Solo hay que soplar así, miren. Una. Esto pasa en un segundo para que no pestañeen. Dos. Tres. Ahí. Ajá. Las dos ligas. Ahí. Una liga que atraviesa la otra liga. Solo hay que hacer así. Para que se separen las ligas así. ¿Sí? Y voy a hacer una última cosa, pero vamos a hacerlo aquí, junto. Aquí donde están, pues ya los papelitos, porque vamos a tener una clase de magia. Nada más, voy a repetir porque siempre está la persona que lo quiere ver otra vez. Vean ahí en la cámara. ¿Se ve en la cámara? ¿Se ve en la cámara? En la cámara ahí, cerquita, lo más cerquita posible. Lo más cerquita posible. Luego la última vez. Dos ligas, ¿sí? Solo hay que hacer así. ¿Se puede más cerquita? Soplar así. Ajá. Se sopla así. Una. Y dos. Y tres. Solo lo hago una vez al día porque me voy quedando sin ligas. Entonces no lo puedo hacer más de una vez. Vamos a ver. Tenemos unos papelitos y otros papelitos acá. Entonces nada más voy a ver que en la casa ya estén todos listos para este tutorial de magia. Paola Ginés. Hey, Pao, ¿cómo estás? Qué buena nota. Me encantan los naturales que son. Bueno, sí, aquí, ¿verdad? O somos orgánicos. Artistas orgánicos. Ya todo el mundo tiene los papelitos. Vamos a ver. Entonces... clase de magia. De verdad, yo espero que esto usted lo use para el bien y les saque muchas a alguien. Vindas, voy a ocupar que usted haga la música de Harry Potter. ¿Podemos apagar la música si no mucha la molestia? Sí, ¿cómo es? ¿Cómo que cómo es? Que me pones, o sea, en aprietos. Moni lo va, o sea, la novia de Vindas es como lo más fanático. Bueno, yo la hago. Bienvenidos a su clase de magia. Tin, 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 tin. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, tin. Dos papelitos, uno en cada mano. Este acto de magia es de hecho muy sencillo y todo está en la secuencia de cómo se agarran los papeles. Entonces, vamos a empezar todos, vamos a empezar con la mano derecha, ¿verdad? Y con la mano derecha, nada más voy a, si recuerdan bien el acto de magia, si ustedes acaban de llegar, los papelitos levitan, se prenden en fuego, no mentira, los papeles al final se cambian de una mano a la otra. Entonces, un papel en cada mano y aquí comenzamos. Empezamos, háganlo conmigo si quieren. Aquí dicen ahí, estamos todos muertos de risa. Bien ahí, qué dicha. Bueno, empezamos agarrando el primer papel de la derecha con la mano derecha. Ajá. Luego el de la mano izquierda con la mano izquierda. Y así vamos a ir hasta que se acaben los papeles. Entonces vamos a ir intercalando. Nada más recuerden que es importante agarrarlos con la mano derecha. Eso es muy importante. Vamos a terminar con tres papeles y con cuatro papeles. Entonces ahí es la parte donde viene la policía de los coyotes o de los murciélagos, que en la historia de Vindas por alguna razón era exactamente igual, ¿verdad? Entonces dicen, oh, ¿qué pasó? Llegó la policía. Entonces ahora hay que devolver, pero vamos a empezar a devolver con la mano izquierda. ¡Wow! Nadie vio venir esto. Entonces, vamos a empezar, ni el camarógrafo que brincó. Entonces, vamos a empezar a volver con la mano izquierda y ponemos entonces, vean, esta es la parte complicada. Una, dos, tres, cuatro, cinco y las manos quedan cerradas porque ahora la izquierda no tiene nada. Entonces, les digo esto porque Vindas hizo esto. Y claro, hizo otro truco, ¿verdad? Que es el truco de hacer que los papeles leviten bajo la mano sin caerse y atraparlos en el aire. Es una máquina, o sea, Vindas, el mejor mago del mundo. Y ahora estamos aquí, estamos en esta posición en la que hay dos papeles en una mano
Y la otra, bueno, quiero decir que las uñas son para, porque toco guitarra. Dicen que ahí estoy bien de uñas, es que toco guitarra y que mencionó mi papá. Y entonces, bueno, no me las voy a cortar. Esto está así, ¿verdad? Y ahora, entonces, cuando vienen de nuevo, cuando se va la policía, entonces ahora empezamos a coger con la derecha. Nada más repito, se empieza agarrando con la derecha, se empieza dejando con la izquierda, quedamos en esta posición y ahora agarramos con la mano derecha una y una. Y por ende, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 5. Pero esto sí es muy importante, que la gente no tiene ni idea, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una pausa ahí, Y cuando llega la policía, hey, ¿qué están haciendo? Entonces, primero el de la mano izquierda para que sea luego más... tenemos música de nuevo ahí. Entonces, primero la mano izquierda dice, no, aquí estamos así, todos tranquilos. Y la gente, ahí es el primero, wow, ¿cómo lo hizo? Y aquí están... las gallinas de Puriscal, preparadas. La gente aplaude y ustedes son los que le hicieron el día a la gente. Solo lo voy a repetir la última vez, nada más, porque ya voy a hacer un último acto de magia. Empezamos con 2 papeles, 1 en cada mano. Y vamos, primero con la derecha. 1, 1, 1, 1, 1. ¡Ey! ¡Llegó la policía! Devuelvan esas gallinas. Los coyotes devuelven las gallinas, cierran las dos manos. Y cuando se va la policía, agarran, tan. Y ahora, una pausa. Y aquí estamos, así, todos tranquilos, sin hacer nada. Y aquí están estas gallinas viendo Momentos Online Back Credo Mate. Ahí está, muchas gracias. A ver qué dice. Muchas gracias a todos ahí. Ey. Y ojalá que ustedes lo puedan hacer en la casa, que ya hay gente que lo está haciendo en la casa. De hecho, aquí Daniela dice, se lo voy a realizar a mi hija. Meche dice, porque toca guitarra. Sí, porque toco guitarra. Quiero... ¿hago un acto más? ¿Hay tiempo para un acto más? Ok, está bien, lo hacemos otro día. Voy a dejar esto aquí y los dejo, señores y señores, con el mago Jorge Vindas. Muchas gracias. Nada de mago, voy recogiendo aquí porque todo lo limpiamos aquí. Limpiamos cada vez que alguien está en escena. Aparece Ana. Voy a presentarles a Ana, que es una de las figuras más importantes. Y un aplauso para Ana, de las figuras más importantes que tenemos en Momentos Online, porque desinfectamos cada micrófono cada vez que aparece alguien en escena. Así que queremos invitarlos para que vean este video, que es lo que hacemos a cada rato aquí en Momentos Online, porque Costa Rica necesita que estemos en casa. Estamos ahorita separados para pronto poder estar unidos. Limpiamos cada lugar, cada escenario, desinfectamos y además tenemos mucha calidad de artistas. Hoy tuvimos magia, tuvimos música espectacular de Scats y ahora... lo estaban esperando ustedes en la casa. Estaban esperando a Juanca Galindo. ¡Juanca Galindo! Sí, señor. Bienvenido. Oh, ¡qué haga placer! ¡Haga bulla, la gente! ¡Haga bulla, haga bulla! ¡Me siento honrado! ¡Buena! Ustedes hagan bulla. Ustedes son mi público. Aquí ahora vamos a ponerle... pues necesito que me aplaudan, que hagan... Es más, hagan palmas. Con ritmo la música. Háganlo con ritmo. Siento un poquito perdido, ¿verdad? Pa. Oiga, ahora canción. Que rata, tan, tan. Esa es la canción, señoras y señores, en su casa, que realmente dice lo que yo soy. Porque hay gente que dice que yo soy más feo que hacer café con agua de mar, pero no es así. Yo soy guapo. Hay gente que dice que soy muy pobre. No, tengo que sentirme que soy rico, millonario y demás. Esta canción dice lo que yo soy. Así que allá en la casa también puede hacer palmas, puede ser merenguito y si quiere lo baila, aunque sea de lejos, así, ¿ok? Dice, déjeme oír la pista, dice. Yo bailo más bueno que el mismo Chayanne. El cuerpo de Ricky me llega al talón. Yo canto más lindo que Alejandro Sanz. Me siento más fuerte que el mismo Stallone. Yo soy el monstruo del Twitter, el más grande en el Facebook. Y alcanzo a Justin Bieber con visitas en TikTok. Tengo más dinero que Romeo y Don Omar. Como Mauricio Hoffman, mi belleza es natural. Sigue las palmas, que no los oigo aquí. A ver. Eso. Ana, gracias por limpiar todo este lugar, por desinfectar, por cuidarnos, porque usted nos está cuidando aquí. Que Dios me la bendiga. Dice. Es que merenguito, papá. Desde la casa. Quédese en casa, porque en Momentos Online estamos transmitiendo para ustedes, para que se disfrute, para que se ría, para que pase un bonito momento en familia, como tiene que ser, desde la página de Back Credo Mate. Dice, hágale DJ, eso. Oiga lo que voy a decir, porque a veces la gente piensa diferente de uno. Ojo la letra, ojo.
aunque a veces me dicen que yo soy bien feo. Hay que tener la autoestima bien alta. Yo tuve una novia 90-60-90 y el otro brazo me da lo mismo. Yo soy el más lindo de todos. Brad Pitt me quedó chiquito. William Levy me anda huyendo desde que vio este bomboncito. Everybody, yo soy el más lindo de todos. Brad Pitt me quedó chiquito. William Levy me anda huyendo desde que vio a Juanca Galindo. Buenas noches, Costa Rica. Buenas noches, público querido que está aquí presente. Necesitamos que vean, ustedes tienen que apoyarme aquí. Aquí hay, bueno, es que hay poca gente porque se oiga mucho. Porfa, no puedo decir ninguna palabra fuerte, pero vean. Esto, vean. Esto quiere decir, manda huevo. Ok, porfa. Señoras, señoras, qué placer estar con todos ustedes allá. Felicitaciones al equipo técnico maravilloso que está hoy aquí, de verdad. Es una mezcla entre gente que trabaja con la gente, creo, con todo. Es impresionante. Me siento súper respaldado. Quiero decirles que allá en la casa donde están, un momento, por favor, vuelvan a ver a la persona que tienen a la par. Y aquí también. Vuelvan a ver a que tiene así, a la distancia, pero a la par. Ojo, no me van a dejar mentir. En la casa ninguno pudo hacer así. Todo el mundo fue como. Ya que sí. Porque la persona que está acompañándolo hoy es alguien importante en su vida. Alguien que usted quiere, alguien que usted ama, o alguien que le debe plata, no sé, pero alguien importante en su vida. Así que esta temporada la vamos a pasar felices, juntos, saliendo adelante. Vamos a ser creativos, vamos a aprovechar esas transmisiones buenísimas de Bacredomatic para disfrutar en familia, en la casa también. Pero sobre todo de la mano de Dios y creyendo y sabiendo que vamos a salir adelante y haciendo caso. Quédense en casa. Es por eso que yo vine acá. A contarles y ojalá que la gente que me está viendo en casa aparezca alguna muchacha soltera que quiera conmigo. Porque les voy a contar. Yo siempre le digo a la gente y no me creen que yo era feo. De veras. No parece, ¿va? No me creen, es en serio. Yo era feo, pero así con F de fondillo. Yo era feo. A mí me tuvo que parir mi tía porque mi mamá no quería. En serio, madre, yo estuve un tiempo con los Boy Scouts. Yo me iba de campamento y los coyotes hacían fogata para que yo no me arrimara. Viene el padre cuando me bautizó y dice, no, uy, aléjelo, pistola de agua. Pero me ve la gente así, la gente cree que toda la vida he sido un rico. No, yo fui feo, ¿ah? Y me pasaban cosas feas. Una vez me perdí. No me gusta acordarme porque, no voy a llorar, ese es el DJ que estaba de metiche. Que no llore, me dice, no voy a llorar, se lo... Ni tocame la cara. No me gusta acordarme. Me agarro el sentimiento aquí en el puro corazón, aquí al otro lado. Me perdí, un mes perdido, nadie me quería buscar. Vean que si yo era feo, cuando me encontraron, ¿sabe cómo me encontraron? Con la ouija. Pero ser feo no es un problema. ¿Verdad que no? La gente de la cámara, ¿verdad que no? Ustedes que saben de eso. ¿Verdad que ser feo no es un problema? ¿Ves? ¿Sabe de eso? Ahorita me corta la cámara. Yo lo sé porque en mi familia todo el mundo era feo. Viera mi hermana, mi hermanilla. Una vez la atropellé un carro y quedó mejor. Vea, mi hermana, carajilla, cuando se iba a acostar, apagaba la luz y el coco la encendía. En serio, la gente no cree, pero mi hermana era fea. A mi hermana una vez le salió Drácula. En la noche así de frente, así. Él mismo se clavó la estaca cuando la vio. Que amanezca, gritaba Draculilla. Vea que si mi hermanilla vea a mi hermana, el único que le hace pss, pss, es el desodorante. Pero, en serio, vea, la gente no cree. Le voy a contar algo sobre mi hermana para que vean lo feita que es. Pero bueno, al fin y al cabo, es mi hermana. Entonces, porfa, no se burlen, ¿ok? Ya saben, ¿verdad? Manda huevo. Una vez, me agarró una noche en mi casa. Mi hermanita, en la noche, chiquitita. No llore, Juanca, no llore. No, me dio hipo. Se topó así, de frente, al diablo. Uy, no
normalmente todo el mundo hace como, uy, pero háganlo allá en la casa. No, no, pero espere, lo voy a volver a hacer, por si a mí me pagan por hora. Una vez, una noche, me hace la de vaca, póngale, póngale, póngale. En mi casa, mi hermanita, la brita, se topó así, de frente, al diablo. Qué sapo de veras, madre. No, pero en serio, vea que si era fea. Se asustó tanto el diablo que le decía, fuera en nombre de Jesús. Pero ser feo no es un problema, porque uno cambia. Mi problema, carajillo, era diferente. En mi casa faltaban muchas cosas. En mi casa, mi papá no le gustaba trabajar aparte. Y era agarrado mi tata. Agarrado, parecía productor de eventos audiovisuales. Mentira, José, mentira, José. Es broma, es broma. Otro, diferente. Bueno, mi tata sí, agarrado. ¿Sabes cómo le decíamos? Chancho de cerámica. Ya que espéasalo para sacarle unas monedas. Entonces mi problema, carajillo, no era ninguno de esos. Mi problema era diferente. De hecho, a como fui creciendo y cambiando, pude conseguir novia. Ahorita no tengo, ¿ok? De hecho, aquí hay una dama presente y solo veme, Ida. Y era como, está como loca, está como loca. I love you. Laura, ¿se llama Laura? ¿Cómo es? Laura, Claudia, Macera, a Laura. Me encanta, de veras, me encanta. ¿Te juega lotería? Porque vea el gordo que se puede llevar hoy, ¿verdad? Mentira, 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 es broma, mona, después la cancelaron. Vea, es que yo soy así como piropeador. Ay, ay, ay. Es guapísima. Si ustedes tienen a alguien cerca en la casa, dígale piropos como ese. O dígale, mira, qué perfección de mujer, de verdad, qué perfección. Hacete novia mía para que tengas un defecto. Dice, bueno, hay otros peores. Vea, le voy a decir algo. Ahorita no tengo novia, tengo puras ex. Por estar viajando, tuve una novia que era argentina, tuve una novia que era italiana, tuve una novia que era alemana, tuve una novia que era húngara, un garabato, era que fea, pobrecita, no tenía forma nada. Tuve una novia que era hindú, indocumentada, y la echaron del país. Me gusta. Aunque no me crean, de verdad. Vea, tuve una novia que era rubia de limón. Porque era rubia, pero tenía raíces negras. Esperen, déjenme bretear más. Bueno, me van a lavar. Eso sí es en serio. Tuve una novia que era de limón y yo era de naranjo. Éramos palos opuestos. En fin, ahí lo agarran, ahí le explican que no entendió. Vean, este para los adultos, no lo van a entender los niños. Un poquito fuerte, ahí voy, pido disculpas a la gente. Tuve una novia que se llamaba Carla. Y después tuve otra novia muy celosa y me decía, ¿quieres a Carla? Y yo, no. Es que ya no la quería. Entonces, continuamos. ¡Pum! Se fue la, ya me cortaron la mano. No, mentira. Quiero contarles algo, vean. Una vez yo me obstiné, las cosas me salieran mal, de veras, porque me salía todo muy mal. Yo siempre he sido salado, soy más salado que el ombligo y la sirenita. Y menciono el ombligo por no mencionar otras partes del cuerpo que concentran más sal, ¿verdad? No sé si están bañados en el puerto y pasan 15 días sacándose arena en las brijas, a mí me ha pasado, ¿verdad? Pero yo he sido salado, salado, salado. Una vez me obstiné y me dije a mí mismo, ¿qué? Dígame, ¿qué pasó? Así. Voy a salir adelante, voy a progresar y empecé a prepararme. Llevé un curso, por aquí otro curso, por acá otro curso, así me la pasé curseando por todo lado. Hay que cursear. Y yo, ¿sabes qué? Me voy para los Estados Unidos, saqué el pasaporte y jalé. Entré por Miami. Cuando uno llega a los Estados Unidos, hay un carajo en migración que le pregunta un poco de carajas. Aquel maestro así, como si hubiera viajado. Y en Miami hay mucho cubano, muy buena gente. Cuando yo llegué en migración, me tocó un cubano. Me tocó. ¿Qué fue? ¿Por qué te reís vos? Y yo, no, también, porque... Me tocó un cubano, sí, suena raro. Pido disculpas en casa y aquí. No me tocó ningún cubano, ¿ok? No piensen, no me tocó, o sea, no, así de. No, en serio, no piensen mal. Voy, un momentito, esto es para familia. Comportemos, voy. Fue que yo lo dije mal, para que me entiendan mejor. Como dijo Michael Jackson, voy a ser más claro. Lo dijo. En migración me tocó un cubano, pero no fue que me tocó el cubano. Sí, tocar de... Más en serio, no me...
Bueno, sí me tocó después, pero no quiero hablar de eso, ¿ok? El tipo me preguntó que en qué iba a trabajar. Yo le dije que en un nightclub. Y aclaro antes de que estén otra vez de mal pensados. Yo trabajaba en el club, pero yo no trabajaba quitándome la ropa ni nada. Nunca me he quitado la ropa en público, ¿verdad? Bueno, solo una vez que me bronceé en la playa en hilo dental. Parecía una boñiga con un latigazo. ¿Vieras qué feo? No les recomiendo esa imagen. Ahí yo trabajaba otra cosa. Yo era gerente de línea blanca, lavaba los servicios sanitarios. Y un día, el carajo que iba a hacer el show no llegó. Y me dije a mí mismo, esta es la oportunidad de hacer el show de mímica musical. Pongo una canción y todo lo que dice yo lo hago con mímica. Tengo muchas canciones. María, Noche de Copa, Lola, voy a dar un rato en mi ventana, el Rey bailando, Propuesta Indecente, Quédate, Mato. Esa vez la que hice fue María, ¿se acuerdan? Un, dos, tres, un pasito para adelante, María. Un, dos, tres, pasito para atrás. Ahora, las que hago es Propuesta Indecente, la de Romeo Santos de Guápiles, o Quédate, la de Abracadabra, de Víctor Capuz. Pero nunca la he hecho en una transmisión en vivo, ninguna de esas. Una vez la hice, pero fue porque la gente empezó a escribir ahí, en los mensajes, ponía, que baile, que baile, que baile. Mira, la gente escribía pidiendo que yo bailara, eso fue hace mucho. Pero fue por eso que empecé a bailar, no por nada más. Y era qué bonito, ¿sabes? Que la gente pedía que yo bailara. ¿Ah? ¿Qué? ¿Están poniendo mensajes de que baile? ¿Es en serio? Qué espontáneo, no me lo esperaba. Ok. Voy. Tiene que interactuar. Juanca, hay 1,400 personas y 1,300 están escribiendo. Están escribiendo que baile, que baile. Coaccionadas, pero sí. O que jale, no sé, vea. Okay. Inclusive, va Creomatic. Ajá. Piden, sí. Oh, my cat. Oh, my cat. Ay, mi gato. Ok. Vamos a ver. Voy con esa canción lindísima. No puedo hacer Propuesta Indecente porque en las casas hay niños, hay damas, hay señoras. ¿Quién quita que haya alguien decente viéndonos? Tú nunca sabes. Ah, entonces, voy a hacer Quédate, la de Abracadabra y Víctor Capusta. Muy linda canción para esta temporada y por favor, cántenla conmigo. Voy a poner este micrófono aquí, me voy a salir, no importa, me salgo. Hagan lo que quieran porque voy a poner esto aquí. Ahí estoy, en la cámara, ahí estoy. Estoy aquí, ahí estoy. No me salí. No me salí, espere toquecito, no me va a salir. Aquí estoy. Aquí estoy, ok. Un momentito, para mí muy importante esto. Esta canción es dedicada con mucho cariño a mi amigo Destino, positivo, con todo el cariño del mundo. ¿Quién está aquí? Está acá, aquí. Ahí. Canten conmigo, ¿verdad? La canción, Mímica Musical, Quédate. Pensar en ti y esperarte, se arrugó mi piel que olvidaste y se fue nublando mi camino y se fue aclarando. Pensar en ti y esperarte, vi que el tiempo pudo doblegarte, porque no escuchaste aquellos. Yeah.
Gracias, qué amables. Qué amables. Esos aplausos voy a ponerlos por acá. A mi amigo Destino, con todo cariño. Aquí voy a ponerlo ahí ahorita. Ah, que se quede ahí. Vieras que después de que hice ese número allá en Estados Unidos, regresé a Costa Rica. Regresé más que todo por una cuestión de deportes. Me deportaron. Pero yo quería estar con mi familia, con mis amigos, con ustedes. Porque cuando uno hace un show así, uno está consolidándose en el mundo del espectáculo. Y uno está consolidándose en el humor internacional. Y uno está consolidándose en el humor mundial. Y como va, credo, va, consolidándose como número uno, banco internacional, mundial, con mejor internet para toda la gente, el pueblo, Costa Rica, Latinoamérica, Centroamérica, la competencia, no sirve, mierda, consolidándose. Para los que no saben qué es consolidándose, quiere decir pareja de recién casados en la playa, consolidándose. Oiga, oiga, las palmas, para el mundo con las palmas, dice. Muevan en la casa. Oh, oh. No oigo las palmas, no oigo las palmas. Apóyenme, apóyenme. Eso es. Esa es una de mis canciones favoritas de danzar. Recuerden que cuando me van a bailar, cha. DJ Pana. Para nada sirve. Recuerden que cuando me van a bailar, yo estuve en Dancing with the Stars. Y gané, papá. Gané. Ahora parece que me comí el bailarín, pero eso es otra historia, no pregunten. Pero que cuando ustedes me dan esa oportunidad de quiero decir algo, es que ustedes no se dan cuenta, pero la dama que nos acompaña sigue ida, viéndome, pero yo no sé qué es lo que le pasa, pero está como loca. Voy a tener que decirle otros piropos, tengo mucho más. Qué mirada tan dulce, o sea, que dan ganas de morderle un ojo. No, ese no funciona, ese no, ese quítelo, ese quítelo. Ese quítelo, ese no. Tengo peores. Les voy a decir algo. Muy importante para mí que ustedes me hayan invitado acá y que la gente de la casa esté apoyando. Porque antes a mí nadie me quería. A mí nadie, todo el mundo me trataba mal. En mi casa, aparte, todo el mundo era raro. Todo el mundo, el único normal soy yo. Es más, les voy a contar. Tengo una tía que es vidente. Vidente, wow, sí. Solo tiene dos dientes, es vidente. Esa no es mi tía más rara. Tengo una tía que vive allá en la Guasima, en Alajuela. Ella vive en una calle donde hacen piques de motos. Todos los días. En la tarde, en la noche, en la madrugada, hace escándalo la moto. Esas que suenan mucho y corren poco. Todos los días. 8 años viviendo al puro frente de la calle donde todo. Un día de eso llegó Gravy Moy, ese que anda metiche. Digo, mi amigo, mi compañero de Tertica. Y le dice, señora, usted tiene 8 años de vivir aquí. En esta calle donde la moto. ¿Cómo pasó esa moto, señora? Esto es peligrosísimo. Dígame una cosa, señora. 8 años aguantando esta moto. 8 años, ya yo con un ratito me siento loco. Más con lo peligroso. Con lo peligroso que es esto. Señora, usted tiene que estar aguantando gran 8 años en la tarde, en la noche, en la madrugada. Esto es increíble. Usted va a estar loca ya de tan. Dígame la verdad, señora. Psicológicamente usted tiene que estar afectada. Dígame la verdad, ¿se siente afectada? Y le dice mi tía, no. Vale, que no está loca. No está más loca, pero tengo otro tío que está más mal. Pido disculpa por si alguien está comiendo en la casa. Esto es un poquito fuerte. Mi tío es el que me corta el pelo. ¿Qué es la vara? Yo voy a peluquería a la injusticia. ¿Ustedes de qué se burlan? Aquí tenemos cortes de todo tipo. Ve, allá hay uno que tiene corte de pelo de condominio. 2 entradas y una rotonda. ¿Ah? Hay uno que tiene un corte que él cree que es bonito allá, pero vea, ese corte yo ni en el sobaco me lo hago. ¿Ah? Hay un pelón por ahí. Ese no es corte del pelo, es una frente. Lo que tiene es frente basta, porque va a estar rabo y se devuelve. Hay diferentes tipos de cortes. Este corte es el que me hace mi tío en peluquería de la injusticia, pero yo necesitaba prepararme para venir. Y mi tío tiene un problema. Pido disculpas, de verdad, porque está en la casa. A mi tío, se llama Felipe. No Felipe del de, es que no, otro Felipe. A Felipe le huele el hocico. Terrible. Por acá, le huele feísimo. Terrible. Y mucha gente le pasa eso.
Más de uno está sentado a la par suya ahorita. No, no vuelva a ver, no vuelva a ver, disimule. Todo el mundo sabe quién es, pero mi tío es cosa seria. Me habla aquí, yo me he desmayado 17 veces en esa silla, viera qué mal anda. A veces yo no sé si está parado manos y hablándome con otra parte, no sé. De verdad, el otro día me dice, uy, ¿qué hago? Es que me huele mucho la boca. Le digo, tómese una pastilla para el mal olor. ¿Una de menta? Le digo, no, una pasta purifica, algo para el baño, algo fuerte, eso tienen que echarle fuerte. Me dice, no, no, es que, mira que siento como que me dan nervios, entonces me como las uñas. Cuando le huele, se come las uñas, ahí está el problema. Una de dos, o deja de comerse las uñas o deja de rascarse, ¿verdad? Porque dice que siente un aire, cuando empieza a hablarle la jeta, siente un aire que le sube y le baja, le sube y le baja. Es un pedo confundido. Como los hijos le huele a decir, pero no sabe por dónde salían los canales. Y un día eso yo tenía que cortarme el pelo, entonces me dije a mí mismo, voy a ir a cortarme el pelo, pero le voy a decir a Felipe que no me hable. Felipe, ¿qué pasó, Juanca? Porque así me llamo yo. Voy a cortarme el pelo, pero no me hable. ¿Cómo que no? Vení que te voy a contar un montón conmigo. No, no, yo voy, pero porfa, no me hable. No entiendo, bueno, vení. No, no, entonces me voy y me fui. Me dice, no, no, venga, venga, yo no le hablo. Ni una vez. Y dice, ok. Digo, no, no diga ok, diga. Para que cerraran los cinco, la verdad. Te quedas así pensando y así. Entonces me fui, me senté a puro frente al espejo para que me cortara el pelo. Empezó a cortarme el pelo, no hablaba, cantaba, pero con el hocico cerrado. Terminó, no habló ni una vez por dicha. Donde me cortó el pelo, cayeron pelos por todo lado. Entonces sacó un pañuelo y me sacudió. Terminó, por dicha no habló. Pero donde me sacudió, a mí me cayó un pelo aquí. Y me dice, ¿qué fue? ¿Qué es la vara? Que no lo entiendo. Me desperté a los 3 días en el Hospital México. ¡Wey! DJ, todas las palmas con el mundo, en la casa. Quiero saber que están bailando ya en la casa también. Oiga, qué bonita canción, mirá, se estrenó el DJ hoy. Es que el DJ, para la música, DJ, para la música un momentito. Venga un momentito para presentarlo. Voy a meterlo un momentito. José, ahí viene. Te da con cuidado, cuidado, rompe algo. Cuidado aquí. Ahí viene, quiero presentárselos. A mí me gusta siempre presentarlo a él. Este se llama Javier. Él dice DJ Popi, tape aquí. Javier es mi DJ. Javier, les cuento siempre a la gente que por una cuestión de ¿cómo se llama? De un accidente que tuvo en la infancia, él tiene una discapacidad motora, pero eso no le ha impedido trabajar honestamente y llevar el sustento a su casa día con día con trabajo honesto y es un ejemplo. Así que un aplauso, por favor, para Javier, bien fuerte. Bien fuerte. Gracias. Hágale, sí, vaya. Chao. Ha cuidado. Claro, se la pela cada rato, pero ya con eso no podemos hacer nada. Eso no tiene nada que ver con la cuestión. Es que, de ahí. Así es. Ahora estábamos probando y 17 veces la pegó antes del show. Pero yo lo quiero mucho, lo quiero mucho. Te quiero. Señoras y señores, entre tantas cosas lindas que quisiera decirles, quiero hacer lo siguiente. Yo estuve en Tu Cara Me Suena, gran programa que yo hice una imitación de Pimpinela. Hice la mitad Pimpi y la otra mitad Nela. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? La pensión. Va jalando. Salió. Luego hice a Elton John y RuPaul. Don't go breaking my heart. I couldn't even try. Sí, salió malísima, yo sé. Pero aproveché y dije que podía cantar como otros artistas. Y en ese momento no se pudo. No me... Dijeron que necesitaban a alguien un poquito más guapo y que yo era más feo que darle un beso en Tomacorrientes. Y no me permitieron. Es una de las cosas que a mí más me gusta frente al público, cantar. A veces estoy en un show, en una transmisión y la gente empieza a poner mensajes de que cante, está bonito porque ellos mismos me incitan. Eso no pasa siempre, eso pasa de vez en cuando. Y la gente me invita a cantar, pero
tan bonito cuando me incitan a eso. ¿Qué pasó, Vindas? ¿Ah? ¿Bretián? Sí, que mucha gente está viendo. Está poniendo, están poniendo que cante, que cante. ¡Ay, qué lindos! Me parece que están como obligados. Vindas. Vindas está más perdido. Así los leo. Está más perdido que mi amiga Melissa muera en los Grammys. De, Vindas, comportate, me. Mi amiga, porque es mi amiga, con todo cariño. Ella sabe que yo la quiero mucho allá. Saludo para ella. ¿Dónde está? Señores, así que voy a cantar. Voy a cantar. Aquí va. Con ustedes, la primera imitación. Voy a agarrar una guitarra. No agarrar. Así voy. Con. Esto es José Feliciano desde Puerto Rico. Dice así. A ver si sale. Ya que no puedo decírtelo al oído, por la suerte cruel que nos separa, quiero decirte por medio de este canto que no puedo seguir sufriendo tanto. Mira, cosita linda, mira. Tú me haces falta. José Feliciano, gracias, gracias, querido público. Gracias, gracias, muy amables. Ahora, in English. Imitation in English. Because, yes, and is very wow, you know. One, two, three, and it's very good for everybody, you know. Puerta, door. El que vende puertas, vende door. English, my English. Ooh, very. Gluk, 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 gluk. Leche, leche, gluk. Milk, milk. Caja y media, 1,500. Here I go, imitation in English. Tírela. Arriba las manos, allá en la casa. La mano arriba, sí. No. Si le huele el sobaco, mejor baja. Oiga. I see trees of green that chances to. I see them bloom for me and you. And I said to myself, what a wonderful world. I said to everybody in back chromatic, what a wonderful world. Thank you. Woo! Thank you. I love you. I love you too. I love you three. Y con eso, señoras y señores, me despido y les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes en esta noche. Hasta luego. Muchas gracias. Otra. Y él es Juan Cagalindo. ¿Cómo que están pidiendo otra? Vamos a ver. Espérate. Sí, a ver, sí. A ver, ¿qué yo dice no te aquí? Estoy escuchando desde aquí. Mira, no, y no es broma. A ver. Que empiecen a compartir la transmisión de Facebook de Back Credomático, si no, Juan, que va a tener que irse. No, pero yo, inclusive hay una cuestión con esta imitación con la que voy a cerrar, que es la más difícil. Y me tengo que transformar. ¿Ah, sí? ¿Necesitas tiempo? No, yo acomódame aquí mismo. Usted hable. Yo hablo, yo me quedo aquí. Bien, otra, me encanta. Que las muchachas en la casa no se sientan así como, wow, ¿verdad? Que nada más voy a transformarme un poquitico aquí, porque es una canción mexicana, con permiso. Hable. Hablo. Excelente comediante, otra, todo el mundo pide otra. Se está quitando la ropa. Too sexy for my love, too sexy for y yo my me love, voy despacito. La siguiente imitación y con la que me despido. Bueno, digo yo me despido, ¿cómo estamos? Usted me dice. Es el Divo y Juanes. Perdón, el Divo de Juárez. Juan Gabriel. Con una de las canciones más de las mejores. Se llama Querida. Dedicada a ti, porque yo soy casado. Pero bueno, con cariño. Aquí va. Juanca, perdón, antes de que empeces, es que hay muchos comentarios que si puedes tirar otro besito, pero más cerca de la cámara. Que lo quieren dedicar ese beso. ¿A quién? No solo me puedo. Hay gente pegada en la pantalla ahorita, Juanca. Para todas las damas que están en la casa viendo esta transmisión, para las damas, las señoras, los niños con todo cariño, pero este es para las damas, este es para las damas. Sí. I love you. You know what I mean. Para los muchachos que, por ahí, para
todos los demás. ¿Ah? Cámara lenta. A veces en cámara lenta, a veces en cámara lenta, a veces en cámara lenta. Reportan gente derretida en este momento. Para todo, normal, es normal. Siempre, yo también parece que me estoy derritiendo, ¿no? Pero no puedo tocar ni quitar el sudor. No sé cómo estoy. Para la gente, va en cámara lenta el beso. Espera, espera, va, voy desde aquí, voy desde aquí. Ahora toma. Beso en cámara lenta, voy a irme acercando. Ahora, completan la otra. Toma. Voy, cámara lenta, va. Gracias, ahí está, ahora sí, desde la cámara lenta. Ahora sí, señores, la invitación de Juan Gabriel. DJ, por favor, Javier, si sos tan amable, querida, de una vez para que la gente lo oiga en la casa, tiene que sonar. Va. ¿Qué fue? Que haga querida con dos cantantes. ¿Cómo voy a hacer querida con dos cantantes? De Juan Gabriel, Javier. Ah, ok, ya entendí. ¿Usted quiere que cante querida con Juan Gabriel y con José Feliciano? Querida, sí, puede salir, está bien, vamos. Voy a hacerle caso al DJ, por primera vez tuve una buena idea. Voy a hacer, querida, sí, era, sea bárbaro. Es como una, a veces, yo lo quiero mucho, pero a veces es como un cenicero en una moto. No sirve para nada, pero yo lo quiero mucho. Vamos a hacer, querida, con dos cantantes, Juan Gabriel y José Feliciano. Está bien, tírala. Ah, ¿qué? Juan, ¿ah? ¿Otro cantante más? ¿Cuál? Casi se ahoga diciendo el nombre. Luis Armstrong, el que acaba de hacer, pero ¿cómo va a cantar? Ese man canta en inglés y esto es una canción mexicana, Juan Gabriel. Ok, voy a intentarlo. Juan Gabriel, José Feliciano y Luis Armstrong cantando Querida. Ok, tírela, ahora sí. ¡Ah! Hay un cuarto y vaya a ver, man, él. Hay un cuarto cantante, ¿cuál? Bad Bunny. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo va a cantar Bad Bunny una canción de Juan Gabriel? ¿Ustedes creen que puedo? Juan, que están pidiendo Bad Bunny en redes, en Facebook. ¿Están pidiendo Bad Bunny? Sí, que por favor Bad Bunny. Ok, voy cantando Querida. Como Juan Gabriel. Aquí está Juan Gabriel. Bad Bunny. Sí. Aquí está José Feliciano. Aquí está Louis Armstrong. Y aquí está Bad Bunny. Ahí yo voy intentando ver cómo sale. Y canten ustedes en la casa, por favor. Todo el mundo con las manos arriba. ¡Los quiero mucho! Y los conozco, a quererlo nada. Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven, Feliciano. Querida, no me ha sanado bien la herida. Te extraño y lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven, Luis Armstrong. Querida, hazlo por quien más quieras tú. Feliciano, el José. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Querida, ven a mí que estoy sufriendo. Ven a mí que estoy muriendo. En esta soledad, que no me sienta nada bien. Querida, querida, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Ahora sí, ya. Sí, ya. Yo dije, usted me dice. ¿Cómo estamos? Sí, estamos. Te manda, te manda. Bad Bunny, Bad Bunny. Juan Cagalindo, que es, están pidiendo, pero no a Bad Bunny, sino a Back Bunny. A Back Bunny. Está bueno, está bueno. No, hombre, está volando. Dice, bravo, dice Daniel Campos, guajaja, Jessica Badilla, qué bueno. Es un artista completo. Quiero agradecerle a Juan Cagalindo y que si puede hacerle extensivo también el, este saludo, agradecimiento a Alex Costa. Ah, yo Alex, le digo, Alex yo es le un digo, buen amigo mío. Yo le digo, yo. Sí, sí, Alex es muy buena gente. Lástima que igual, es tan feo, ¿verdad? Igual, es el más feo, es de veras. Sí, 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 sí. Es más feo que estornudar meando. ¿No les ha pasado? Venga, uno todo. Ojalá que nunca les pase. Yo no. Ya se puede, ¿verdad? ¿Qué hora es? Igual si nos cortan, estamos terminando. No, no, pero yo le voy a decir a Alex, y de verdad ustedes, gracias por permitirnos estar acá. Voy a despedirme con lo siguiente, por favor. Y si pueden, me contestan así como con un grito, toda la gente aquí y allá en la casa también. Contesten la pregunta que les voy a decir. ¿Verdad que reír es bonito? Hacer reír es mejor. Muchas gracias. Y les voy a decir algo. Les voy a decir algo a la gente, querido Vindas. Hacer reír es un don que Dios le da a uno y uno no tiene derecho de privarlo al mundo de reírse con las tonteras que uno inventa. Hay que inventar cada día más, porque hay gente llorando, hay gente haciendo llorar, y todos tenemos problemas, pero los comediantes no hacemos reír para que las personas olviden los problemas. Los problemas no se olvidan, los problemas se enfrentan. Los comediantes hacemos reír para que las personas enfrenten sus problemas con una sonrisa en su rostro. Y al ser esto un don de Dios, si uno lo hace con amor, solo bendiciones pueden llegar a la vida de uno. A mí me mandaron a este mundo a eso, a hacer reír. Con esta cara, este cuerpo, no podía haber hecho otra cosa. Pero yo estoy feliz, porque se imaginan la maravilla que es pasarse la vida viendo a la gente sonriendo por algo que uno hace, algo que uno dice, por llevarles alegría en momentos difíciles. Esto es maravilloso, esto es maravilloso, y yo soy feliz haciendo esto. ¿Y a dónde lo quiero llevar? Yo lo quiero llevar al planeta completo. Yo tengo que hacer reír al planeta completo, con la ayuda de Dios, con la bandera Costa Rica de frente, porque de verdad hay muchos lugares que la están pasando muy mal, en este momento el mundo entero, pero en temporadas normales tenemos países vecinos y gente que la está pasando muy mal. A veces a mí me han dicho, otra vez me dijeron que yo era xenofóbico, y jamás, a mí me encantan los senos, no soy xenofóbico. Pero un día, pensando en estas cosas y analizándolo bien, me di cuenta que hay mucha gente que necesita reír y que podemos llevar risa. Hagan reír a la gente que está a la par, a su amigo, a su compañero, trabajo, a su jefe. Mujeres, hagan reír a su pareja, su esposo, su novio o su instructor de gimnasio o los tres, no importa. Haga reír a quien quiera, porque necesitamos gente riendo. Hay algo, ya para ponerme un poquito serio, que se llama la parábola de los talentos. Está escrito y habla de que un don que le da a uno la vida, le da a Dios, si uno lo usa con amor y lo usa para bien, lo va a multiplicar. Y si uno lo usa de forma egoísta o lo abandona, lo puede perder. Los dones que tenemos, usémoslo para bien, sobre todo en estos tiempos. Es un tiempo de estar en la casa, es un tiempo de hacer caso. No se preocupen, quédese en la casa, que cuando alguno de nosotros podemos salir, como esta gran invitación que nos dio la gente de Momentos Online de Bacreomatic, para poder llevar hasta su casa un poco de entretenimiento, y va a seguir esto el otro fin de semana y no sé cuánto tiempo más, pero yo creo que aprovechemos este momento, porque ¿cómo necesitamos el entretenimiento? Ahora estaba uno de los compañeros de Scats leyendo algo que decía, cuando no valores el arte, imagínate este tiempo, por ejemplo, viviendo sin, o estando en casa, sin la música, sin los pintores, sin la comedia, sin los bailarines, sin cualquiera que se dedique a algo artístico. Señores, yo les pido, aunque se han aplaudido desde su casa, y a la gente que está aquí, pues damos el aplauso más grande a quien nos ha creado a todos, al que nos tiene hoy aquí disfrutando, que es Diosito. Por favor, un aplauso para él bien fuerte, que se lo merece, por tenernos acá, por cuidarnos, porque a partir de ahora está en nosotros querer cuidarnos más, porque a veces cuando se trata de estas cosas tenemos como un sexto sentido, pero los otros cinco no los usamos. Usémoslos. Y les digo algo, aunque no me lo crean, eso se los digo de corazón. Ustedes son el mejor público domingo por la noche que he tenido esta semana. Muchas gracias. Hasta luego. Los quiero mucho. Juan Cagalindo, y que se te multiplique ese talento, porque lo usas para bien. ¿Y cuánta falta nos hace reír en momentos como estos? Somos gracias. Igualitos, me pareciera Juan que parece, esto parece un TikTok, ¿no? ¿Ah? No, güey. Yo sé que no, ahorita no hay nada que jugar rifa, ni nada, ni nada. Cuando jueguen, ya sabe, el 0-1. Chao.
Bien, él es Juanca Galindo y de verdad que le queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí y viendo estos shows. Realmente nos encanta que estén en casa, que se mantengan siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud. Hacemos esto para ustedes, simplemente para ustedes, para que puedan pasarla bien y que se queden en la casa. Que no seamos un número más en las estadísticas, en los noticiarios, ni número de infractores en la restricción sanitaria de cada uno de los días. 616 fue la última vez. No seamos uno de esos y sobre todo que no seamos uno de los números que el ministro de Salud da diariamente de personas que contrajeron el virus, personas que están hospitalizadas. Ojalá que no seamos ninguno de esos números. ¿Y cómo lo evitamos? Quedándonos en la casa, nada más. Queremos invitarlos para que este próximo fin de semana puedan pasarla bien con nosotros. Este próximo viernes 3 de abril tenemos un show increíble que inicia a las 6 de la tarde con Gustavo Peláez haciendo stand-up comedy aquí en nuestra casa en el Teatro Eugene O'Neill. Además tendremos una banda que va a tocar canciones icónicas de series de anime. Eso va a estar impresionante, así que dígale a los jóvenes, a sus fans del anime y a los chiquillos. Tendremos a Entre Líneas y vamos a cerrar con una banda legendaria en Costa Rica, Gandhi. Que la pasen bien, les deseamos una feliz noche a nombre del equipo que hace posible Momentos Online, camarógrafos, la gente de limpieza, los que están en sonido, cada uno de los músicos. Y de mi parte, yo soy Jorge Vindas, que tengan una noche bonita, siempre en casa. Que Dios los bendiga.